El diente de león es una planta perenne, de raíz profunda y de origen europeo, pero está ya extendida en todo el mundo, pues es muy invasiva. Todos hemos soplado alguna vez sus semillas pidiendo algún deseo. Por el hecho de que es muy abundante, sobre todo en los caminos, los prados y particularmente en los céspedes, para mucha gente está considerada una mala hierba. Nada más lejos de la realidad, ya que tiene múltiples propiedades medicinales, entre otras, es diurética, depurativa, antioxidante, antirreumática, laxante, protectora del hígado, etcétera, etcétera. Contienen bastante cantidad de calcio, vitamina A, vitamina C y sobre todo hierro, que incluso sobrepasa el que contienen las espinacas y otros vegetales. Muy efectiva también en infusiones. Sobre todo para la falta de apetito, indigestiones y fortalecimiento del hígado. Por si esto fuera poco, sus flores juegan un papel importantísimo. Al ser una de las primeras plantas que florecen en primavera, su néctar atrae a las abejas que salen hambrientas del invierno, ayudando así a la polinización de nuestros frutales y plantas del huerto. Como vemos, todos son beneficios. Es por eso que no debemos obsesionarnos en destruirlas, aunque a veces nos puedan causar algún pequeño perjuicio. Estas hojas, una vez lavadas, se pueden comer perfectísimamente así, sin más, ¿eh? Perfectamente. Pero las vamos a aliñar con un poco de aceite de oliva, un poco de vinagre de sidra, con sal y unas olivas negras, y queda una ensalada de rechupete. Y ya ves, no se utiliza para nada. También la podemos hacer mezclándola con canónigos, con lechuga, en fin, con todo lo que queramos. Y si le añadimos unas flores, entonces ya queda estupendamente. Como vemos, un plato humilde, pero muy rico en sabor y lleno de vitaminas y de propiedades. Y totalmente desaprovechado. Una vez que está ya aliñado, esto es una maravilla. Delicioso. Podéis probarlo, que no os arrepentiréis. Si queremos cultivarlo en el huerto, su cultivo es extremadamente fácil. A finales de invierno haremos un semillero para trasplantar a macetas y cuando alcance los 8 o 10 centímetros plantarlos en la tierra como cualquier otra hortaliza. Hay que tener cuidado y no dejar que las flores hagan semillas, pues nos invadirían todo el huerto. De todas maneras, si disponemos de un jardín con césped, tendremos lo suficiente para nuestro consumo, sin necesidad de cultivar en el huerto. Esto es todo, amigos. Aprovechemos lo que la naturaleza nos brinda y disfrutemos de esta humilde planta que con tanta abundancia nos la ofrece para nuestro beneficio. Y si no queremos beneficiarnos de ella, al menos respetémosla,
no utilizando pesticidas químicos. Hasta la próxima, amigos.